Saludos a todos y bienvenidos a un partido pasado por agua, como los huevos que me ponía mi madre. ¿Cómo lo ves, Paco? Pues ver lo que se dice ver, veo poco con la tromba de agua que está cayendo. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a intentar ver un juego muy rápido y con mucho descontrol por culpa del agua. El Barcelona tiene una espinita clavada tras su anterior partido, ya que no fue capaz de pasar del empate en casa en un choque en el que se enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas. Hicieron muchas cosas bien.
Sale a por el balón. Jordi Alba. Neymar. Aunque haya tocado el palo, el balón sigue en juego. El córner lo lanza Rakitic. No ha dado tiempo a la defensa a tapar huecos. ¿Cómo la ha enchufado? Atrapa excelentemente. Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. Y tira. Gran estirada del guardameta. El balón iba al gol. El córner es a favor del Sevilla. Luis Suárez. Jordi Alba. Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez. La entrada es buena y ganan el esférico. El balón vuela hacia el área. Krikoviak. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Reyes con el esférico. Un buen centro quizás. El árbitro señala. El árbitro señala el inicio de la segunda mitad. Y el Sevilla de momento ganando. Reyes con el esférico. Denis Suárez. Tremolinas. Centro interceptado. Busquets con el balón. Jordi Alba. Iniesta. Luis. Gol, 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 gol. Vamos a ver quién logra romper este impasse. Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja. Mírenlo ustedes si quieren. 1-1 para cada equipo. Estamos en la Liga BBVA. Ya saben que pronto vamos a ver un encuentro donde el Sevilla recibirá al Barcelona. Ojalá podamos disfrutar de un gran partido, Manolo. Tremolinas. Intenta buscar el apoyo corto. Iborra. El equipo contrario le regala la pelota. Iniesta. Qué oportuno. Arma la pierna y dispara. Esta vez su audacia no ha tenido recompensa. Esta vez no, pero no creo que eso le dé mucho corte, ¿eh? Otras veces ha tenido más suerte. No ha tirado mal. Busquets con el balón. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Jordi Alba. Busquets con el balón. Turán. Rakitic la pone en la zona de peligro y consigue cortar la jugada. Neymar con la pelota. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. Mariano.
Pase largo para cambiar el juego. Reyes con el esférico. Mariano. Cambia el juego hacia la otra banda. Va a jugar a continuación el Barcelona. ¿Qué novedades tenemos del partido, Paco? Se va a ver las caras con el Sevilla en su siguiente encuentro liguero. Si tengo que tirarme a la piscina, yo creo que se llevará los 3 puntos para casa y sin sufrir demasiado. Dani Alves con el cuero. Se le echa encima intentando recuperar. No se froten los ojos. El árbitro ha vuelto a pitar penalti en su contra. Dicho sea de paso, la falta era clara. Así que el colegiado no ha tenido más remedio que señalar la pena máxima. Está claro que es penalti y suerte tiene de seguir en el campo. Claro que sí, el árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja y era de expulsión. El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. Y ahora Iniesta. Alves se apoya en sus compañeros. Denis Suárez. Ensonsi. Tremolinas. Toca nuevamente. El centro puede ser una buena opción. Iborra. El esférico va al área. Neymar con la pelota. Prueba fortuna. El portero detiene el disparo. Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún. Esto podría acabar con empate a uno y el tiempo pasa. ¿Piensas que este resultado puede afectar al próximo partido, Paco? El Sevilla se enfrentará al Barça en su siguiente partido. Habrá que ver qué tal se recuperan las piernas para el próximo partido, pero seguro que les espera una felicitación del técnico y el reconocimiento de la afición. ¡Tremolinas! No se ha arriesgado a tratar de cogerla. Con esto el portero ha evitado que rompan el empate, lo que no les beneficiaría en absoluto. Beto. El empate del marcador parece inamovible, pero el Sevilla sale de nuevo al ataque en busca del gol. Está intentando provocar el fallo del rival. Denis Suárez. El Sevilla intenta crear peligro en la portería rival. Ensonsi. Mariano. Ojito que busca el gol. Rakitic. Busquets. Más interceptado en el centro del campo. El árbitro.